Pues muy buenas, locos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo de estrategia en el que os traigo uno de mis ataques favoritos a día de hoy en Clash of Clans, uno de los más bonitos sin lugar a dudas, ya que se trata de eliminar prácticamente la totalidad de la aldea enemiga solo utilizando los héroes. Obviamente nos vamos a apoyar en algunos hechizos, ¿no? Y en algunas tropas de limpieza, porque si tuviéramos tiempo infinito en Clash of Clans, pues obviamente, o al menos un minuto más, yo creo que con los cuatro héroes, pues prácticamente se podría conseguir el pleno. Y es que a día de hoy tienen tanto nivel, pues eso, los héroes al máximo, que es que tienen tanta fuerza que si sabemos dominarlos y manejarlos a la perfección, pues los ataques acaban siendo tan sobrados y no necesitamos realmente, o sea, como mucho, o sea, a lo que me refiero con los héroes, y que el ataque, o sea, es que el peso fundamental de este ejército, de esta estrategia, recae en ellos. O sea, no es que llevemos luego, por ejemplo, no sé, un ataque de montapuercos, donde los reyes tienen una incursión inicial, a veces, por ejemplo, en el mixto, ¿no? El rey bárbaro simplemente, o incluso un ataque de spam, tiene una labor de limpieza, o sea, una labor más o menos secundaria, entendemos. Entendiendo, ¿no? Pues que el peso del ejército está en los boleros, en los yetis, en los supermagos, en las pecas, en el alur, pero en este caso no, aquí lo fundamental son nuestros héroes y por eso también tiramos el centinela modo tierra para ir acompañando una combinación que no es que sea novedosa en este sentido, llevamos tiempo viéndola, pero es verdad que es una de las modas, ¿no? Que en Clash of Clans a día de hoy más se utiliza y bueno, pues como siempre cuando un ataque está fuerte y está de moda, pues tenemos que mostrarlo para que, bueno, pues a ver si os animáis, ¿no? Ya que tampoco creo que es una estrategia excesivamente compleja, tenéis que dominar bastante bien vuestros héroes y obviamente tenerlos a nivel alto. Quiero mandar un saludo enorme aquí a Captain Nova porque bueno, pues me ha compartido estas repeticiones, unos auténticos plenazos, y un abrazo enorme a todos los chicos de Zurraque Goar, un grandísimo clan hispano sin lugar a dudas. Y como siempre os recuerdo, chicos, que si tenéis bueno, pues estrategias OP, ataques guays que queréis compartir con la comunidad, podéis hacerlo enviándomelo todo al correo electrónico zolocotrocotop@gmail.com. Estamos todavía a expensas, ¿no? De cuando Supercell nos publique cositas de la actualización, pero bueno, como hoy no había sneak peek, hoy vamos a disfrutar de esta combinación, que fijaos a lo que me refería, ¿no? Observad esto, prácticamente ya no queda aldea y solo he utilizado los héroes, que sí, que llevamos unos poquitos de globo cohete para ese packet loons, ¿no? Para tirarlos en las defensas del final, pero fundamentalmente entre el Queen Wall y la estrategia, ¿no? Esa incursión terrestre con luchadora, rey y centinela, nos hemos quitado toda la aldea y ese ayuntamiento a puntito de caer, ya no nos queda la habilidad de la reina, pero la mantenemos con vida. Importantísimos esos hielos, el montadragón que ayudaba también y, como os decía, ¿no? Rematamos la jugada con esos últimos globos. El centinela, que al final ha sido el único héroe con vida, pero bueno, lo que es que quedaba, ¿no? 3-4 defensas como mucho, que obviamente los globos cohete aquí son importantes. Podemos ir modificando el ejército y vamos a ver que nunca es un ejército estándar, o sea, siempre se modifica un poco en función de la aldea que tenemos que atacar. Pero como digo, el eje fundamental para que podáis realizar este ataque es una caminata de la reina y luego una incursión terrestre con el lanzatroncos, máquina de asedio primordial. El tema de los hechizos podemos ir modificándolos porque no necesariamente tenemos que llevar tanto ese Queen Walk, o sea, porque por ejemplo, si utilizamos un Zapcoy como en este caso, luego vamos a necesitar, o sea, necesitaríamos rabias, ¿no? Para la caminata. Por lo tanto, si utilizamos todos esos huecos que ocupan en los campamentos, los rayos y el terremoto, luego no vamos a poder hacer el Queen Wall. Pero no pasa nada, ¿no? Porque, como digo, es un ejército versátil en el sentido de que lo fundamental de esta combinación es la incursión terrestre y que los héroes eliminen prácticamente todo. Para ello también podemos recurrir a este tipo de pro tips, ¿no? Como es el utilizar los super duendes para acabar con el ayuntamiento rival. De hecho, siempre que sea posible, os lo recomiendo encarecidamente. Siempre superduendes de testeo, no vaya a ser que haya bombas, ya sabéis que tenéis que gastar pues los que hagan falta, de verdad. Luego con 6 o así, más o menos con 6 superduendes y una invisibilidad, tumbáis el ayuntamiento y una vez que os quitéis ese daño de salpicadura, y fijaos aquí el Zapquake, porque ha tirado esos rayos y esos terremotos ahí, bueno, no solo para acabar con una de las defensas más importantes, sino también por eliminar la reina, pero fundamentalmente por crear un pathing. Si tenemos que depender en este ejército todo de los héroes, pues habrá que conseguir una incursión que sea fructífera, ¿no? O sea, tenemos que llegar al centro. ¿Y cuándo se puede hacer esta estrategia y por qué están tan de moda? Bueno, porque a día de hoy ya sabéis que, por ejemplo, las bases han ido evolucionando en Clash of Clans y antes solo teníamos, o en la mayoría de los diseños, teníamos esa defensa importante en el centro protegida, véase catapulta o, por ejemplo, torre infierno en múltiple objetivo. La idea de colocar en el centro estas defensas es precisamente que nuestras tropas, cuando ataquemos, pues vayan dando vueltas y se quede esa infierno o esa defensa clave protegiendo el centro. Pero esos diseños han evolucionado y a día de hoy pues no solo encontramos una sola defensa, sino que a veces encontramos una o dos. Por lo tanto, cuando podemos hacer una incursión más profunda con esos lanzatroncos y nuestros héroes para acabar con ese interior, pues va a ser mejor que mejor. Luego, como os digo, no tenemos tiempo infinito, así que podemos ir rematando aquí con un Lanun. Este yo creo que sería el ataque quizás más típico, ¿no? Porque el siguiente que os vamos a ver, o sea, que os voy a mostrar, se ve, creo que aún más incluso esa potencia de los héroes. Pero claro, es un Lanun que no llevamos el centinela. Eso contradice prácticamente la norma del Lanun desde Ayuntamiento 11, que es tiremos el Warden con nuestro Lalo, porque realmente
realmente no tenemos hechizos. O sea, es un Laloon en el que, bueno, pues se parece a ese Battle Loons que hemos visto antes. O sea, rematamos la incursión inicial terrestre de nuestros héroes con super globos o globos normales. En este caso, aún más sobrado el ejército, pero sobre todo tenemos que llegar a ese centro y dejar una buena limpieza para que los globos o los super globos que llevemos se encarguen, ¿no?, de eliminar esas últimas defensas. Y aquí lo tenéis, el destrozo es nuevamente enorme. Aunque yo creo que uno de mis ataques favoritos, es que este también ha estado muy bien, va a ser el siguiente, el último con el que vamos a cerrar el vídeo. Decidme si queréis en los comentarios cuál de todos os ha parecido mejor, porque yo, como digo, tengo dudas. Vemos en este caso esa catapulta del centro. Obviamente, pues aquí ya no había chance de poner más defensas interiores, porque es que fijaos ese anillo perimetral que tiene, ¿no? Esa línea circular de muros aislados para proteger precisamente esa defensa. Como os digo, la idea es alcanzar ese centro, que luego con otras tropas nos va a ser mucho más costoso. Caminata de la reina. Podemos tirar la reina arquera junto a las tropas, como en el caso junto al resto de los héroes, como hemos visto en el ejemplo anterior, pero en este caso, como no llevamos rayos y terremotos, pues podemos llevar más hechizos de rabia. Por lo tanto, esto nos facilita la incursión con una caminata, ¿no? Queen Wall por la zona de la derecha para eliminar la zona superior. Ese lanzatroncos, que ya lo veis, o sea, es que es súper versátil, porque a veces podemos tirar el lanzatroncos con nuestro rey, con nuestro centinela y nuestra luchadora, o en otros casos podemos llegar con ese lanzatroncos a habilitar el acceso para que la reina arquera se quite, por lo tanto, el ayuntamiento enemigo. Bonito detalle técnico del terremoto, señores, y esto también aplicároslo, porque muchas veces cuando utilizamos una incursión con lanzatroncos llevamos un hechizo de salto por si acaso, por si el lanzatroncos no habilita la muralla. Pero ya estáis viendo que en este tipo de incursiones donde, pues por ejemplo, no tenemos que tirar el lanzatroncos desde la, o sea, desde la zona opuesta, y pues eso, dependemos mucho, podemos llevar simplemente un terremoto, nos ahorramos con ello un hechizo, un espacio en los campamentos, y entonces el terremoto, por si acaso, debilitando esas murallas, consiguiendo que nuestro lanzatroncos tenga, pues eso, mayor vida útil. Por lo tanto, caminata de la reina, que va a ir hacia el ayuntamiento, y fijaos que estamos prácticamente leyendo como en dos líneas, ¿no? Nuestra reina por la parte superior y luego por la parte inferior con nuestros héroes. Claro, ¿qué ocurre aquí? Que el lanzatroncos no ha habilitado el costado hacia la catapulta, porque la reina directamente va a ir al ayuntamiento. Bueno, pues el detalle técnico formidable de ese montadragón para acabar con esa defensa, que insisto, es la clave, ¿no? Acabar con esa defensa central aislada. Pero mirad esto, es que ya no queda aldea, tenemos todavía hechizos para la luchadora, el rey bárbaro sigue con vida, los globos cohete, pues por eso, porque nos quedamos sin tiempo en definitiva, porque ya me diréis vosotros cómo, entre la habilidad de la reina, la congelación que le resta y la luchadora, todavía hubieran sido capaces de sobra de eliminar el resto de la aldea, aunque como es, bueno, pues el tiempo apremia, pues hay que llevar esos globitos cohete, porque además la aceleración, pues esa velocidad extra que poseen, pues nos dan ese plus para finalizar el ataque. Le sobra un hechizo, la habilidad de la reina, y esto, señores, es a día de hoy una de las mejores modas y uno de los ataques más bonitos en todo Clash of Clans. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, un buen like si os ha gustado, y nos vemos mañana como siempre en el siguiente vídeo o directo con mucho más Clash of Clans. Yes.